El pueblo de México libremente, democráticamente, es muy probable que a quien entregue la banda presidencial a finales de septiembre sea alguien que piense como piensa la mayoría de los mexicanos. If she wins the election, will she continue your agenda? Si ella gana la elección, ¿continuará su agenda? Yo ya no voy a participar. Yo me voy a retirar y el legado principal, tengo dos cosas que me llenan de orgullo. Una es que ayudé, junto con muchas mujeres y hombres, a cambiar la mentalidad del pueblo. Lo que llamamos revolución de las conciencias. Y el pueblo de México es de los pueblos más politizados del mundo, más conscientes actualmente. Entonces, eso fue una labor de décadas de trabajo, pueblo por pueblo, comunidad por comunidad. Le voy a presumir algo. No hay un mexicano que conozca todos los municipios, los 2.500 municipios de los 32 estados de la República, como ofrezco disculpa, como el presidente actual de México. Entonces, me da mucho orgullo el haber contribuido a cambiar la mentalidad de nuestro pueblo, porque cuando cambia la mentalidad de un pueblo, cambia todo. Eso es lo más importante. Y lo segundo, que me siento muy orgulloso, es que a pesar de la pandemia, de la guerra de Ucrania, a pesar de los pesares, logramos reducir la pobreza y la desigualdad. Entonces me voy muy contento.